Entonces, don Juan, decía usted que hay muchas cosas Zorrilla la calumniado, ¿no? ¡Padre! Yo una síntesis del mal. Yo sanguinario del mal. Yo borrando sin dejar a ningún amigo fiel. Yo escapándome de Roma montado en un mal rocín. Yo machi y malandrín conquistando en una charca a una que tenía una barca que me trajo barca ruin. ¡Vive Dios! Si jamás nadie mintió con tanto verde en Castilla. Si con tal torpe mancilla, nadie mancilló. Y pues Zorrilla empañó mi buen nombre, que en Sevilla como una estrella brilló, permitís que grite yo, maldito sea Zorrilla, y el comadrón que le dio la primera vez papilla. Oyéndole se concibe que tardaría solo una hora en enamorarlas. ¿Yo? ¿Con esta cara? Es otra calumnia de esa señora. Mi nombre es Panchita. Pues sabéis, doña Panchita, que solo hice en mi juventud cuatro conquistas. ¿Cuatro nada más? ¡Que son pocas infieles! ¡Hija de Dios! ¿Qué más quieres? ¡Cuatro mujeres! ¡Solo cuatro! ¡Pero a comer! ¡Para y la pago! Bueno, no se enfade. Continuemos con la entrevista si no le importa. ¡Sí le importa! ¡Que fueron cuatro las conseguidas! Porque hubo una... que no conseguí jamás. Y esa fue el verdadero amor de mi vida. Linda sola. Aún la busco por los espacios sin encontrarla. Aún cruzo el éter gritando. Linda sola. Linda sola. ¿Y quién era esa Linda sola? Una morisca. Hija de Venga sin será. Qué belleza. Pequeña, fina, enjuta. Ay, perlas y rubíes en la boca, ónices en los ojos, canela en su piel. Linda sola. Ya, ya. ¿Quién te pudiera encontrar para decirte, señora, el don Juan que tu alma adora? Nunca te ha dejado de amar. Loca me vuelve, qué hombre. Linda sola. ¿Y siendo quien sois, no logró usted rendirla? Cuando enamorado al fin iba a caer en mi brazo, su padre nos dio la muerte a los dos. ¿Qué? Pues entonces no fue el capitán Centella. ¡Esa es otra invención liviana! A mí, por mi mala estrella, un martes por la mañana, me dio muerte el padre de ella en el puente de Triana. Y para enamorar a Linda Sora, se valió también de Brígida, ¿verdad? ¡Que fuera por ahí! ¿Sabes, necio, lo que has dicho? Esa Brígida infamada, que es aquí correveidile. Esa Brígida que puso en mano de doña Ignacia una carta mía de amores que era como una plegaria, como una flor entre lágrimas. Era mi madre. ¿Su madre? ¡Mi madre! Tú. Madre mía. Madre del alma. Tú, Celestina. Tú. En el pueblo, el farmacéutico se llama Zorrilla Méndez. ¡Basta! Una farmacia en el pueblo y un Zorrilla en la farmacia. Hora es ya de que don Juan venga a su madre ultrajada. Thank you.
Hola, ¿qué tal, amantes de Thalía? Bienvenidos una semana más a nuestras teatrerías, aquí en Nueve la Loma. No podíamos pasar desapercibido el hecho de la celebración del Día de Todos los Santos, en esta tradición teatral por excelencia que tiene nuestro país con el Don Juan Tenorio. Como habéis podido observar, hemos comenzado el programa de hoy con esa referencia al Don Juan, con una entrevista basada en el texto La Plasmatoria, de Pedro Muñoz Seca, interpretado por unos actores aficionados que colaboran con nosotros. Junto a ello, el programa de hoy se va a hacer eco también de la presencia en Úbeda del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, con ese magnífico espectáculo que trajo María José Goyanes, El cielo que me tienes prometido. Os ofrecemos la entrevista en profundidad que le hicimos en Úbeda y unas imágenes del espectáculo. Pues nada, como digo, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos nuestro especial, o como queráis llamarlo, Teatrería de Otoño número 3. Bueno, pues era inevitable que el mundo del teatro pues introdujera en la cartelera española espectáculos sobre Santa Teresa en este año de su 500 aniversario. Y en Úbeda tenemos la suerte de poder ver en la muestra de otoño, yo creo que el mejor trabajo sobre este tema, el que escribió Ana Diosdado, El cielo que me tienes prometido. Y nuestro programa tiene la suerte de ver a la actriz que se ha elegido para interpretar o poner en escena, dar vida a esa gran mujer que fue Teresa de Cepeda y Ahumada, y para ello una de las grandes de la escena española, la formidable actriz María José Goyanes, con la que estamos en el Hotel de Úbeda, para traérosla a vosotros que nos seguís cada semana y hablar con ella sobre la obra y demás. En este sentido, pues tengo que darle la bienvenida a María José ya de nuevo por Úbeda y sobre sí. Todo bienvenida a nuestro humilde cadena Nueve la Loma Televisión. Pues sí, encantada yo, porque ya había estado Emilio Gutiérrez Cava, me había hablado que le hicisteis una entrevista la vez pasada que estuvimos y bueno, pues ahora me toca a mí. Pues antes de empezar la entrevista, te voy a permitir que me permita, o te voy a pedir que me permita echar mano por un momento a la nostalgia, porque yo pienso que nunca había yo pensado que le iba a hacer una entrevista a aquella joven doña Inés que en los años 70 me enganchó a aquellos estudios uno. Y desde entonces, pues, yo hice dos tenorios, hice uno con Juan Diego, que tenía 18 años yo, así, y luego con 23, 24 años hice otro con Fernando Guillén. ¿Eh? Dos monstruos. Pero era un tenorio distinto, digamos, un tenorio más maduro, ¿no? Porque Fernando era mayor que Juan, y sobre todo cuando Juan lo hizo tenía 20 y tantos años, no llegaba a 30. Y entonces, bueno, pues tuve la suerte de hacer. Se hicieron 5 estudios unos, y yo de ellos hice yo 2. Entonces me encantó porque es una función que adoro, sí. Aquellos años eran bastante buenos para el teatro, ¿verdad? Pues mira, el Estudio 1 contribuyó muchísimo a que el teatro se revitalizara. Yo creo que la televisión española, la pública, la que pagamos todos, pues debiera hacer un esfuerzo y debiera hacer algo por nuestro teatro. Y creo que los Estudios 1 eran un magnífico incentivo para que la gente supiera que teatro no era sinónimo de aburrimiento, ¿no? Que era un poco lo que sospechaban. Y no es verdad. Y a partir de ese momento yo creo que la gente se aficionó, se aficionó muchísimo al teatro. Y entonces, pues los miércoles, que era cuando se emitían los Estudios Unos, pasaba como cuando hay fútbol, que sí. De repente las calles estaban desiertas. Porque, la familia entonces, incluso, claro, porque no había más que una televisión, no había cadenas. Y entonces, pues era una oferta apetecible, eran buenos actores, porque claro, ahí por los Estudios Unos han pasado todos los grandes, grandes, sí. grandes, mis mayores, ¿no? Sí, como si dijéramos, o sea, Lemos, Bódalo, Rodero, Ismael Merlo, qué sé yo, la creme de la creme, ¿no? No impactaron a mucho. Y entonces, pues, irreemplazables actores, sí, sí. Por cierto. Y entonces, pues creo que es una pena que no volvieran. Se hizo una intentona tímida. Hace poco, cuando estuvo Carmen Cafarel de presidenta de la RTVE, pero nada. Hicieron como
8 en un año y medio, y eso no hace, no hace audiencia. Uh-huh. La audiencia es que sepan que todo determinado día a la misma hora, bueno, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que hace audiencia. Pero bueno, yo todavía no tiro la toalla, no desfallezco. Pienso que hay que lograrlo, que vuelvan otra vez. Sí, sí. Bueno, y después de aquella Doña Inés, de esos dos momentos en los que hiciste, pues vinieron muchos más personajes. Personajes que pues, te han ido creciendo como actriz, la gran actriz que eres. Y bueno, sobre todo, seguiste haciendo Estudio 1, aquellas novelas que fueron precursoras de estas series que ahora tenemos. Sí, sí, sí. Y hasta llegar a esta Santa Teresa. Bueno, yo a los 18 años formé compañía. Sí, sí, sí. De teatro, con Emilio, sí, con Emilio Gutiérrez Cava. Entonces. Empecé muy pronto a hacer teatro maravilloso, el teatro que uno sueña, ¿no? Uh-huh. Jugándote la vida, porque producir era jugarse a la vida, y sigue siéndolo, pero tuve la fortuna de poder elegir, y poder elegir el director que me dirigía, el escenógrafo que iba a hacer mis decorados, y, uh-huh. y fue una etapa muy dura, muy estresante, pero muy hermosa también. Sí. Reconfortante. Esta pregunta, pues sé que me vas a decir que todos te han aportado algo, todos los personajes me refiero, pero de toda esa caterva de personajes grandes, maravillosos que has hecho, hombre, ¿con cuál te quedaría? Yo no me quedaría con uno solo, porque como las madres dicen de los hijos, ¿qué dedo te acordarás de la mano que no te duela?, decía mi madre, ¿no? Entonces, todos te han dejado algo, y algún pozo, algún... Hombre, hay una serie de títulos, La gaviota, de Chekhov, uh-huh. El tiempo y los Conway, de eso Priestley, La gata sobre el tejado, de Thing, que marcó también un antes y un después. Sí, y además la versión era de Ana Diosdado, uh-huh. también, con Bódalo, con Amelia de la Torre, con Carlos Larrañaga haciendo Brick, en fin, era dirigido por José Luis Alonso, una maravilla. Y yo qué sé, ha habido la Adela de la casa, sí, de Bernarda, sí, sí. Alba, ¿eh? Y Teresa, desde luego, por supuesto. Y en esta Teresa, llegamos a Teresa de Jesús, no sé, preguntarte, ¿te ha sido difícil meterte en la piel, sí, de esta mujer? Ten en cuenta que es una mujer que veneran millones de personas. Sí, porque cuando interpretas a un mito, y Teresa ya pasó a categoría de mito, cada uno tiene su Teresa dentro, sí, ¿no? Sí, sí. Su visión de ese personaje, sí, y de esa santa. Y entonces, pues claro, tú eres tú. Mm. Y no vas a gustar a todo el mundo. Sí. O sea, entrada ya, si no te ven, o si no te sienten parecido, o si no les convences, pues ya no les llegas, ya no se creen. Entonces, es un añadido de responsabilidad grande. Que ya es responsabilidad salir a un escenario. Por supuesto que sí. Pero si encima haces un personaje como este, en donde cada uno tiene su propia visión del personaje, pues es mucho más duro, mucho más arduo, mucho más reto. Uh-huh. Ahora, a mí me gustan las cosas difíciles también, debo decir. Y bueno, me enfrento a ello pues con honradez, intentando hacerlo lo mejor posible. Si, sentirla la siento profundamente, es un personaje que me llega mucho. Uh-huh. Y bueno, Ana Diosdado quería una Teresa, la Teresa que ha escrito y la Teresa que ha dirigido, es una Teresa más humana, menos mística, aunque la mística está ahí, porque es no se puede separar, inseparable de su forma de ser, pero no quería abundar en esa mística de la que se ha escrito todo. Tanto, sí, ¿verdad? Le interesaba más la mujer terrena, la que en un momento determinado pues incluso puede perder los estribos. Efectivamente. Sí. Y es la Teresa de la que habla, el cielo que me tienes prometido. Distinta a la que posiblemente no haya dejado la historia en algún momento. Bueno, ¿no? ella misma decía de sí misma que tenía un genio vivo que a veces la traicionaba. Uh-huh. Y que tenía que atarse duro para no estallar, quiero decir, en una persona en constante y permanente lucha consigo misma, por claro, porque ella quería ser esa persona maravillosa, ¿no? Porque ella, claro, no tenía conciencia de ser santa. Santa fue después, pero en ese momento era... En realidad fue una mujer adelantada. Era Teresa también, de Jesús, fundadora de una orden carmelita, ¿no? Y de...
Y de tantos palomares, como ya dijo, palomarcitos, decía, cada vez que fundaba un convento. Entonces, bueno, fue una mujer poderosa en un mundo de hombres. Es muy difícil. Y la Éboli, no nos engañemos, sí, que sí. Aquí se dilucida el conflicto con la Éboli, con la princesa de Éboli. Y esta historia que narra Ana Diosdado sucede en unas pocas horas, una madrugada de un mes de marzo, no sé si me equivoco, pero de 1573. Y eso sucedió, ese encuentro, ese choque de trenes sucedió. Lo que pasa es que no sabemos qué se dijeron, claro. Y ahí es donde ella, Ana Diosdado, se arroga el derecho de ficcionar lo que ella sabe que sucedió. Lo ha ficcionado y lo ha puesto en boca de las dos y creo que es muy interesante. Hay tres personajes ahí muy interesantes porque son tres mujeres diferentes y sin embargo las tres confluyen en algo. Confluyen. Entonces es muy interesante. Además, dos actrices jóvenes como son Irene Arcos y Elisa Moulia, que están maravillosas en sus respectivos personajes. Y yo estoy muy contenta de poderla hacer. La única pena es que Ana no está con nosotros, que nos ha dejado de una manera... Pues prematura. Pues sea, sin esperarlo. Sí. Porque aunque ella tenía muchos problemas de salud, no pensábamos que la cosa pudiera ser inmediata jamás. Muchas veces cuando lo grande, y Ana Diosdado fue una de las grandes, yo me acerqué a su dramaturgia con aquel Olvida los tambores y ya entonces... Yo la hice en televisión, también, en Estudio 1, sí. Pues ya ahí descubrí yo que estábamos ante una gran dramaturga que después fue creciendo y creciendo pues, hasta llegar a lo que fue. Es un referente como escritora para los últimos 30 años del teatro en España. Sí, naturalmente. Más ha tocado todos los palos, quiero decir que ha hecho teatro, que ha hecho televisión y con mucho éxito, que ha escrito novela, que ha escrito ensayo y era actriz. Efectivamente. Y una actriz considerable. Entonces a mí me parece que era una mujer que abarcaba muchos temas, que era una mujer moderna, de su tiempo y que conectaba muy bien con el persano. Decía anteriormente, efectivamente, que no es lo mismo las funciones que se han venido desarrollando después, hace 18 días, que nos dejó, veintitantos días hace que nos dejó Ana Diosdado, y el lógicamente no son lo mismo ahora sin ella. ¿Consideráis o notáis que falta algo? Sí. Pese a que el texto está ahí y será imperecedero, como sabemos, pero se nota seguramente, ¿no? Sí, ha sido muy duro. La primera representación, bueno, fue muy... muy tremenda. Y la echamos de menos porque, claro, al habernos dirigido, pues cada palabra... En el fondo soy su hija. En este tema, los actores actrices son la hija. Claro. Bueno, pues, y luego, además, yo tenía una relación personal con ella, especial, desde hace treinta y tantos años. Desde que hice usted también podrá disfrutar de ella, que también es una de las funciones que me han dejado huella. Y la hice con 23 años, en el Teatro Infanta Beatriz. Yo sobre todo es que yo empecé a leer aquellos textos de la editorial de Celicer, donde se publicaban una y otra y otra. Yo machacaba a mis padres con los contrarreembolsos y entonces pues empezaba y leí casi todo. Bueno, pues María José Goyanes, dentro de su trayectoria amplia, como sabéis, pues también ha sido una mujer que ha reivindicado cosas en el escenario muchas veces. Bueno, me ha tocado... Esto no lo eliges tampoco. Sí, sí. Yo en ECUS... Te refieres a eso, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en aquel momento... En ECUS yo no iba a trabajar. Yo acababa de tener a mi hijo a finales de agosto y yo no iba a trabajar, lo hacía una actriz. Y esa actriz, una semana antes de debutar, se echó para atrás. Y dijo que no estrenaba, que se iba y que no lo hacía. Entonces, como era una producción nuestra, de Manolo Collado, mi marido entonces, padre de mi hijo y mía, pues me dijo, hazlo y a los 15 días te vas, te sustituyo. Pero como se armó la que se armó, que fue en aquel la momento, censura autorizó el desnudo total. 1975. Acaba de morir Franco. No había muerto Franco todavía. No, Franco murió en noviembre y esto sucedió en octubre. Estaba a punto, pero resulta que nos mandaron, en vez de dos censores, cinco. El brazo armado del todopoderoso. Sí, y entonces al día siguiente lo aceptaron, les pareció que era magnífico el momento para hacerlo, que sucediera algo así. Al día siguiente nos llaman a las 8 de la mañana del Ministerio de Información y Turismo, que era entonces, y Mario Antolín,
que entonces era el director general de teatro, ¿eh? Y es el marido fue el marido de María Fernanda Docón. Ah, sí. O sea, era un hombre de teatro, por cierto, y él quería luchar por nosotros, pero claro, estaba el régimen que, ahí imponiéndose, y nos dijo: los 5 censores han ido a la calle y no podéis estrenar. Y dice: pero yo tengo, decía Manolo, yo tengo mi cartón de censura, mi autorización en regla. O sea, que a mí me lleváis a la cárcel, pero yo estreno. Sí, sí, sí. Entonces se armó la que se armó, vino a verlo. El ministro dijo que yo saliera en combinación. Una chica que está en una cuadra limpiando a los caballos va a ir en combinación. De seda. Sí, ya ves tú. Entonces, claro, iba con unos vaquerillos y unas... Sí. Y unos zuecos, claro, y en la cuadra con bota y... Claro. Y total, que finalmente estuvimos 10 días el teatro cerrado, fui portada y, junto con Juan Ribó, con tachones estratégicos en los periódicos, en las primeras páginas de los periódicos, y finalmente se llegó a un pacto de que yo enseñara el pecho y él se quedaba con el slip. Y bueno, pues... Quedaba raro, quedaba de romper. Pero bueno, la ultraderecha iba todos los días a tirarme bombas fetidas y a llamarme prostituta en todos los tonos. Y más recientemente María José por el tema de la reivindicación. En ese momento fue romper con algo, una tradición teatral en España, pues un desnudo era imposible ver. Y más recientemente, pues también le has dado voz en español a Cindy Sheehan. Cindy Sheehan en Madre Paz. Madre Paz. Además fue una obra pretenciosa, efectivamente, de Mario Fo, porque esta mujer se enfrentó con Bush. Enfrentó, hizo una acampada en la puerta de la Casa Blanca, primero en el rancho, y luego se hizo una peregrinación hasta la Casa Blanca, que se le unieron miles de personas. Y se enfrentó al poder y a la guerra despiadada y cómo mandaban a los chicos jóvenes que no tenían ninguna formación militar, más que, o sea, los reclutaban pagándoles la carrera y así los captaban y luego les mandaban y no sabían ni pegar un tiro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, una mujer muy valiente. Sí, a mí me han gustado los retos. Y antes de eso hice Dile a mi hija que me fui de viaje, que fue un premio Molière muy interesante, con Marta Belaustegui, dirigida por su marido, Jesús Salgado. Y era así una carcelaria rompedora, muy destroyer, muy graciosa. Bueno, un personaje muy desgarrador, muy bonito. Y hablando del tiempo que nos ha tocado vivir para el teatro, antes hablábamos de los años 70, que fueron años maravillosos, el teatro independiente empezó a revolucionar la escena española, pero ahora estamos en un tiempo en el que es muy difícil hacer teatro. Hay salas que cierran, hay compañeros que... Bueno, en definitiva, que la profesión está sufriendo esto del 21%, o quizás mucho, no sea mucho, lo más importante. Mucho. No, sí, porque te dan a lo mejor un caché y te obligan a pagar tú el 21%, y entonces ya no llega, porque la gente se tira para atrás muchísimo. La gente siempre ha tenido un criterio falso de que el teatro es muy caro. O sea, a la gente no le duele gastarse 30, 40 euros saliendo una noche a cenar y tomándose unas copas. 60. Bueno, te digo por lo bajito. Sí. ¿Eh? Eso no le duele. Pero que el teatro cueste 20, amigo mío, le duele mucho. En definitiva, yo creo que lo que pasa es que no les gusta lo suficiente. Porque cuando se plantean ir a un concierto o ir a un partido de fútbol, no miran la pela o el euro. Entonces, pues, yo no soporto que me digan que el teatro está caro. E indudablemente todos estos añadidos que nos han ido poniendo, estas chinchetas en el zapato, han sido terribles y han tenido sus consecuencias, claro está. Aparte de que la cultura siempre ha sido en este país el hermano pobre. Y bueno, yo digo lo que decía Federico García Lorca, el pueblo que no cuida su teatro está muerto. Es un pueblo muerto. Entonces, me parece que hacen mal. Me parece que el teatro es un elemento educativo fantástico que se debería dar en los colegios, desinhibe, estimula la imaginación, quita timideces y hasta tartamudeces, porque los chicos se lanzan, y creo que deberían conocer a nuestros clásicos ya desde el colegio y que debería ser una asignatura, me parece que es... Como la música, pues sí, creo que sí, que es muy... Además debe ser un arma arrojadiza o por lo menos un arma de liberación, un arma, me refiero a arma de... Sí. Tiro hacia algo que, sí, que sí. Debe cambiar. Naturalmente, y siempre ha sido un espejo de la sociedad, de la sociedad y un... Hombre,
Y acuérdate que cuando Franco vivía nos tenían un miedo espantoso. Efectivamente, la verdad, porque si no nos cerrarían los teatros como nos los han cerrado, o no nos censurarían los libros, que cualquier parecido con la función era pura coincidencia cuando venían los ensayos de censura. O sea, todos muy 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 distantes, todos muy, o sea, una palabra se cambiaba. Sí, claro, un poquito, o sea, no se le daba intención a nada. En fin, que ha sido muy duro y que siempre estamos nadando contracorriente. Siempre. Siempre se ha dicho que es un enfermo a punto de morir, pero no hay... Hombre, yo creo que no se lo cargan porque el teatro está en la vida, está en todo, porque empezamos, nacemos con el... aprendemos con el aplauso. Sí. Un niño hace sus primeros pasitos y ¡oh! y le aplaudes y no sé qué, y juegas al cucú tras tras con un niño y estás jugando a la comedia y a la tragedia, porque cuando te vas a poner muy tristes... Quiero decir que el teatro está por... en nosotros, parte, o sea, una persona ante el espejo o no, o yendo a su trabajo, dice, piensa qué le va a decir al jefe porque llega tarde, porque quiere que le deje un día libre o no sé qué, y lo ensaya. Uh-huh. Quiero decir que el teatro es la vida. Es el arte más antiguo del mundo. Claro, es los la vida. Claro. Se produjeron en la caverna. Claro, o sea, claro. Entonces, pues pienso que no puede morir. ¿Qué le aconsejaría o qué hay que hacer para que esto no caiga, la losa que tiene encima la profesión? Pues no sé, porque somos una profesión muy extraña que nos unimos mucho. Frente a la guerra del Golfo, frente a esto de los, el éxodo terrible, masivo de los sirios, y hacemos unos gestos muy grandes y muy solidarios con problemas ajenos. Pero cuando se trata de unirnos, es una cosa que se entiende enseguida. Como es una profesión precaria y no apoyada, los que trabajan no quieren mover un pelo. Claro, no quieren mover ficha, claro. No vaya a ser que dejen de trabajar. Claro. Y entonces no apoyan. Claro. Y entonces esos serían los que tendrían que apoyar más porque son los que en ese momento tienen la voz cantante. Y entonces, pues la mayoría, que es la que no trabaja, no tiene predicamento suficiente ni fuerza para presionar. Claro. Con lo cual, siempre estamos mal. Sí, es verdad. Entonces, no somos capaces de aunar. Y eso que ahora AISGE y la Unión de Actores, pues tira y tal, y no sé qué. Pero que antes no lo había. Pero que en cualquier caso, yo creo que el actor. Yo he trabajado en una serie donde de repente nos tenían 14 horas o 16, y no podía ser, pues oye, vamos, oye, si vienes tú a producción a decir. Y al final me veía yo sola. Claro. Solo, todos habían desaparecido. Los que me... reivindicación sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues bueno. Yo creo que las cosas se pueden decir bien, además, sin montar pollos y sin nada, sí. y pues establecer unas premisas, ¿no? Uh-huh. Y luchar por lo que consideramos que es justo. Pero bueno, esta profesión es una profesión pobre, no tiene una industria potente, y entonces, pues nos pasa lo que nos pasa. Uh-huh. Así van las cosas. Pues María José, muchas gracias. Por haber compartido con nosotros estos momentos, que sigas interpretando personajes, ha hecho ya muchos, pero te quedan también muchos grandes por hacer todavía. Eso espero. Y nada, nos vemos en el teatro y que Santa Teresa nos depare algunas ilusiones también por seguir disfrutando pues sí, de este arte, pues como sí. Decía antes, efímero y eficaz, pero ahí está. Maravilloso. Nace y muere en el acto, pero es esa su hermosura, parte de su hermosura. Pues dejamos con unos momentos de El cielo que me tienes prometido, de la genial Ana Diosdado. Desamparada y sola, sin el que fue mi amigo, mi esposo, mi amante y mi maestro, el padre de mis 10 hijos, mi protector, mi vida entera. Sosegaos, hija mía, vamos, sosegaos, qué extremos son esos. Acaba siendo menester que aceptéis la voluntad de Dios. Tengáis paciencia y resignación. ¡Ah! Desamparada y sola. No lo estáis, ni desamparada ni sola estáis. Aunque fue servido Dios de llevarse a nuestro buen príncipe de este mundo, aún tenéis a vuestros hijos. Pobres mis hijos que tanto lo amaban. Ahora podrán rezar por él. Para que nuestra señora coja cabe sí a tan buen caballero. Cabe su mujer en donde tenía que estar. Nuestro señor podía esperar cumplidamente un poco más. A que nos fuéramos juntos. El dolor es el que os hace desbarrar de esta manera.
No estáis sola. También tenéis a vuestra madre con vos. Hola, soy Pedro Miguel Martínez. Hola, soy Chema Fuentes. Os invitamos a que el próximo 6 de noviembre asistáis a la representación de Mitos al Desnudo. Una obra que hemos creado a la limón, Pedro Miguel y yo, y que vamos a estrenar en la iglesia de San Lorenzo el próximo 6 de noviembre. No os la podéis perder, porque pienso pasar nota. Pues hasta aquí por hoy, amigos. Gracias, como digo, por estar ahí un jueves más. Espero que estas gotitas de ternura para el corazón y tibieza para el alma hayan sido de vuestro agrado y que poco a poco os vayamos envenenando para que el teatro forme parte de vuestra existencia. Consumid teatro, porfa. Hasta la semana que viene. Chao.